una ligada al tema inflacionario, que creo que es el impuesto de los pobres y que sabemos que afecta enormemente a la población, y que por otro lado, bueno, tiene después consecuencias en el costo social, tiene consecuencias en los índices de pobreza, tiene consecuencias en la vida cotidiana de nuestra gente, que entonces se nos presenta un panorama muy difícil para el 2022. Y el otro problema que yo planteaba como enorme preocupación tenía que ver con esto que estuvo instalado en la agenda periodística y en la agenda social muy poco tiempo, que fue las consecuencias que tuvo esta droga adulterada, esta cocaína que hipócritamente llamamos envenenada, como si hubiese alguna cocaína que nos fuera veneno, ¿no? Y como murieron 24 personas casi en pocas horas, fue como impactante. Ahora, después, la cocaína sigue matando a cuentagotas durante todo el año y el tema ya no se habla más. Cualquiera de estas problemáticas, la problemática ligada a la situación de la pobreza y la problemática ligada, por ejemplo, al consumo de drogas, es algo que nos atraviesa de modo, bueno, horizontal, es algo transversal a toda la sociedad. Por eso creo que el problema es de todos y de alguna manera la responsabilidad también es de todos a la hora de buscar algún tipo de solución. Por supuesto que hay una responsabilidad de la clase dirigente que es muchísimo mayor que la del común, del pueblo que va transitando las calles diariamente, eso indudablemente. Y cuando hablo de la clase dirigente, no solamente es la clase dirigente política, también es la clase dirigente empresarial, también la clase dirigente religiosa. Creo que tenemos una enorme responsabilidad sobre nuestro pueblo, acompañando a nuestro pueblo, y en este momento hay algunas de estas situaciones que, como bien decían ustedes, nos atraviesan de un costado hacia el otro y nos tenemos que hacer cargo entre todos.